A story, una trayectoria, a trajectory. En, por favor, respetemos, todos please, pónganse de pie. Let's respect. Everybody stand on your feet. Todos. Everyone. Debemos de honrar la unción. We need to honor the anointing. Y nuestra actitud corporal física and our physical tiene mucho que ver has a lot to do with it, con nuestra disposición. With our disposition. Somos una casa we are a house que sabemos honrar la unción, that know how to honor the respetar anointing, la unción respect the anointing, y la palabra del Señor. And the word of God. El apóstol Billy Bamberg, una trayectoria muy larga, has a long trajectory, tiene un corazón paternal tremendo. He has a fatherhood heart. Trabaja para el reino. He works for the kingdom. Y viaja, and he travels muy particularmente, very particularly, visitando muchas iglesias hispanas, visiting a lot of Spanish churches, por el assignment que Dios le ha dado, because of the assignment, assignment that he has been given, la tarea. Él ha escrito un libro con su testimonio. He has written a book with his testimony. Él le habían dado una sentencia de vida. They had given him a sentence of life. En prisión. In prison. Y de ella, and from them, sirvió 20 años. He served 20 years. Y milagrosamente, and miraculously, Dios lo sacó. God took him out of there. Para un tiempo como este. To have a time like this. La unción, the anointing, la revelación, the revelation, que él acarrea, that he has, es una de multiplicación. Is something of multiplication. Y casa del Padre la recibe. And the Father's house con un cariñoso aplauso. With a round of applause, recibamos al apóstol Billy Bamberg. Bishop Billy Bamberg. Thank you. Muchas gracias. It's been a pleasure and honor to be here with you. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. I was telling Apostle on the way in this morning. Le estaba diciendo al apóstol en viniendo para acá. That is my desire just to tie a bow around everything we've done up to this que point. Que es mi deseo poder hacer adornar todo lo que se ha hablado hasta ahorita. And to try to connect you. Y poder conectarlos. To what God is trying to launch you into. Con lo que el Señor los está lanzando a hacer. It has been a challenge for me. Ha sido un desafío para mí. To be here. Poder estar acá. I might as well say that to you. Se lo voy a decir también. It has been a physical challenge for me to be here. Ha sido físicamente un desafío estar acá. I have been traveling pretty much non-stop and they are trying to stop me. He estado viajando básicamente sin parar y están tratando de pararme. Because physically they need to make sure that I'm okay. Porque físicamente quieren asegurar de que estoy bien. But God has been gracious to us. Pero Dios ha sido muy, muy gracioso con nosotros. And by His grace, we will conclude this today. Y por su gracia vamos a terminar esto esta tarde. So I've enjoyed every moment being here with you. Me he deleitado cada minuto que he estado acá. In spite of whatever the challenge may have been, I've enjoyed every single moment. No importando los desafíos, me he deleitado en cada momento. And we'll do it again if the opportunity presented itself. Y lo haremos una vez más si la oportunidad llega. So grab your Bibles with me. Abra su Biblia rápidamente. And turn with me to Joshua chapter 3. Y vaya a Josué capítulo 3. And I just want to share some things with you if I can. Y quiero compartir algunas cosas con ustedes si tengo la oportunidad. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. May the Lord grace you in return for your input in this service today. Que el Señor te pueda recompensar mucho por lo que has sembrado en este lugar. Joshua chapter 3 starting at verse 1. Josué capítulo 3 empezando con el versículo 1. Then Joshua rose early in the morning. Josué se levantó muy temprano. And they set out from Acacia Grove. Y salieron de Acacia Grove. And they came to Jordan. Y llegaron al Jordán. And he and all the children of Israel. Él y todos los hijos de Israel. And they lodged there before they crossed over. Y ahí permanecieron antes de cruzar. So it was after 3 days. Así es de que después de 3 días. That the officers went through the camp. Que los oficiales fueron por todo el campamento. And they commanded the people saying, y le pidieron a la gente diciendo, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, cuando ustedes miren el arca del pacto de tu Dios, and the priests and the Levites bearing it, y los sacerdotes y levitas carriándola, then you shall set out from your place and go after it. Entonces ustedes saldrán de su lugar y irán detrás de ella. Yet there shall be a space between you and it. Habrá un espacio entre ella y ustedes. About 2,000 cubits by measure. Más o menos como 3 codos de distancia. Do not come near it. No se acerquen. That you may know which way you must go.
para que ustedes conozcan el camino que but deben you de seguir. Have not passed this way before. Porque nunca jamás han estado en este lugar. Then Joshua said to the people, y luego Josué le dice a la gente, sanctify yourselves, santifíquense. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Then Joshua spoke to the priest saying, Josué le habló a los sacerdotes diciendo, take up the ark of the covenant and cross over before the people. Tomen el arca del pacto y crucen delante del pueblo. Now hold your place right there. Ahora mantén ahí su lugar. Because I want to read chapter 5 verse 6. Porque quiero leer capítulo 5 versículo 6. And chapter 6 verse 10. Y luego capítulo 6 versículo 10. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. To all the people who were men of war. Hasta que todos los hombres de edad de guerra who came out of Egypt were consumed. Que salieron de Egipto murieron. Because they did not obey the voice of the Lord. Porque no obedecieron la voz del Señor. To whom the Lord swore that he would not showed them the land, al cual el Señor les prometió que no miraría la tierra, which he had sworn to their fathers, que le había ya prometido a sus padres, a land that is flowing with milk and honey, una tierra donde fluye leche y miel. Now Joshua had commanded the people saying, ahora Josué le dijo al pueblo diciendo, you shall not shout, no van a gritar, or make any noise, o hacer ningún ruido, with your voice, cuando su voz, nor shall a word proceed out of your mouth, ninguna palabra saldrá de su boca, until the day I say to you, hasta el día que yo les indique, shout, griten. Then you shall shout. Entonces gritarán. I want to talk to you for a few minutes from this subject. Les quiero hablar por unos minutos sobre este tópico. Moving forward, so join the team. Movilizándonos al frente, uniéndonos al equipo. Moving forward. Moviéndonos al frente. So join the team. Uniéndonos al equipo. Say that to somebody beside you before you are seated. Mira el que está a la par suya y dígaselo por favor. We are moving forward. Nos estamos moviendo al frente. We are moving forward. Moviéndonos al frente. So you might as well join the team. Más te vale que te unas al equipo. You may be seated. Tenga la bondad de sentarse. Henry Ford said something very interesting. Henry Ford dijo algo muy interesante. The manufacturer of Ford automobiles. El hombre que hizo los carros Ford, los automóviles. He makes this statement. Él dijo lo siguiente. He said, coming together is a good beginning. Dice, uniéndonos es un buen inicio. But staying together represents progress. Pero manteniéndonos unidos representa progreso. But working together is what brings success. Pero trabajando juntos es lo que trae el éxito. I don't care how good the people are in the church. Yo no me importa qué tan bueno la gente sea en la iglesia. If the people in the church don't learn to work together. Si el pueblo no hace el esfuerzo de trabajar unidos, the church will never be successful. La iglesia nunca va a ser exitosa. I don't care if it's a company. No me importa si es compañía. I don't care if it's a church. Si es una iglesia. I don't care what it is. No me importa lo que sea. If there's no unity in the midst of it, si no hay unidad en medio de ello, it will never be successful. Nunca será exitosa. In Joshua chapter 3 that we read, Josué 3 que leímos, the children of Israel had come near to the Jordan River. Los hijos de Israel llegaron cerca del Jordán. They were standing there at a position where it was time for them to cross over into their prophetic future. Estaban allí en la posición donde estaban a punto de cruzar hacia su destino profético. They had been traveling for 40 years in the wilderness. Ya habían estado viajando por 40 años en el desierto. They were untidy, they were disorganized. Estaban desorganizados y ya cansados. But yet here they are on the threshold of entering into God's promise for their life. Pero están ahí ya cerquita de entrar a la promesa del Padre. I submit to you. Yo les someto a ustedes. That they are standing in the same position. Que están en la misma posición. That a generation 40 years before them stood. Que una generación 40 años atrás estaban. That God was trying to give that generation. Que el Señor estaba dándole a esa generación. The same opportunity he's about to give this generation. La misma oportunidad que ahora está por darle a esta generación. And they were standing there. Estaban allí. And it was time to enter into the fulfillment of God's promise in their life. Y estaban a punto de entrar al cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. A whole generation. Toda una generación died in the wilderness, se había muerto en el desierto, but had the same opportunity that this generation has. Habían tenido la misma oportunidad que ahora esta generación what tiene. Was the difference between that generation and this generation? ¿Cuál fue la diferencia entre aquella generación y esta generación? One word. Una palabra. One word. Una palabra. Unity. Unidad.
This generation has something that the other generation did not have. Esta generación tenía algo que la última generación no tenía. May I suggest to you? Le puedo sugerir. That you are that generation. Que ustedes son parte de esa generación. That is standing where the Jordan is overflowing. Que están posicionados donde el Jordán está ahora desbordándose. And God is trying to take you into your promised land. Y el Padre está queriendo llevarlos a la tierra prometida. The question is, la pregunta es, are you ready to go in? ¿Están preparados para entrar? Are you ready to be like the last generation that got to die before somebody else go in? ¿O estarán como la última generación que tuvo que morir para que otros entraran? I hate ordinary. Me cae mal lo ordinario. I get frustrated with repetition. Me frustro con repetición. And if you are interested in seeing the miraculous, y si usted está interesado en ver lo milagroso, if you're interested in seeing the promises of God fulfilled in your life, si usted está interesado en ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, because your promised land, porque su tierra prometida, is when what God promised you, es aquello que el Padre te prometió, begin to become a reality in your life, que empieza a hacerse una realidad en tu vida. It is not a physical place, no es un lugar físico. It is a spiritual reality where all that God promised you, you are now living it out on the streets of reality. Es una realidad espiritual la cual tú ahora estás empezando a disfrutar en la realidad de tu vida. I said to the apostle, le dije al apóstol, I am not going to scream, I'm not going to rush. Dije, no voy a gritar, no I don't care poder. Who got to go where. No me importa quién se tiene que Doesn't ir. Make me any difference. A mí no me importa ya. I'm going to complete my assignment. I haven't preached a whole message since I've been here. Yo voy a completar mi tarea porque hasta ahorita no he terminado una sola prédica desde que he estado acá. I'm going to teach and preach this one until I finish with it. Yo voy a predicar y enseñar hasta que termine. Because God is trying to take you into your promised land. Porque el Padre está queriendo llevarte a tu tierra prometida. If you're going to enter in, si vas a entrar, you must embrace this word. Necesitas abrazar esta palabra. It's called change. Significa cambio. You cannot remain the same. No puedes permanecer igual. And enter into what God has promised. Para entrar a lo que el Padre te ha prometido. You must be willing to change. Necesitas estar dispuesto a cambiar. I know you don't like it. Yo sé que no te gusta. But you must be willing to change. Pero necesitas estar dispuesto a cambiar. Because where God is trying to take you. Porque a donde el Padre te quiere llevar. It's not like where you are. No es igual que donde veniste. So you must change. Tienes que cambiar in your thinking, en tu manera de in pensar, your approach, en tu manera de ver las cosas, in order to enter into what God has for you. Para poder entrar en lo que el Padre tiene para ti. Change is a process. El cambio es un proceso. It's not a one-time event. No es cosa de un evento. Well, I changed last week. Bueno, yo cambié la semana pasada. That's last week. Eso fue la semana pasada. Change is a process. El cambio es un proceso. That you must continually be in every day. En el cual tú tienes que permanecer todos los días. That's right. Hello. Hello. Change disturbs the familiar. El cambio estorba lo familiar. It upsets the comfortable. Enoja, molesta a lo confortable. It disrupts religion and world systems. Viene estorbar la religión y el sistema del mundo. And people have problem with change. Y la gente tiene problema con cambios. When you refuse to change, cuando tú rehusas cambiar, you enter into a thing called stagnation. Entras a una cosa que se llama estático, estancamiento. Please hear this. Escuche esto. When you enter into stagnation, cuando usted está estancado, how can I say this? ¿Cómo se lo podría decir? How can I say it without being too harsh? ¿Cómo se lo puedo decir sin sonar muy duro? Stagnation robs you. El estancamiento te roba. Of anything that's new or different or challenging. De cualquier cosa que sea nuevo, desafiante. If it's transitional, si es algo que está en transición. And you are unwilling to change. Y no estás dispuesto a cambiar. You won't enter into it. No vas a poder disfrutar. Stagnation means inactive and sluggish. El estancamiento significa estar parado en un solo lugar. It means someone that's stale, smelly, and dead or dying. Es alguien que está parado, que huele mal, que ya está muerto. If you refuse to change, si tú rehusas cambiar, we will bury you soon. Te vamos a enterrar muy pronto. Because whatever refuses to change, porque cualquier cosa que rehúse cambiar, is either dying or already dead. O está muriendo o ya murió.
What do you call a tree? ¿Qué es lo que usted le llama un árbol? That's not changing with the seasons. Que no está cambiando con la temporada. You call it dead. Le llaman muerto. I said you call it dead. Dije, les llaman ya muerto. What do you call Christians? ¿Qué le llama un cristiano? That refuse to change with God. Que rehúsa cambiar con Dios. You call them dead. Se les llaman muertos. So a people, así es de que un pueblo, that refuse to change, que rehúsa cambiar, will not enter into what God has for them. No podrán entrar en lo que el Padre tiene para ellos. Change is the gateway. El cambio es la puerta. Into accessing whatever blessing God got for you. Para poder entrar a las bendiciones que el Padre tiene para ti. Whatever provision He's trying to provide for you. Cualquier provisión que él está tratando de dar. You must change in order to enter into it. Necesitas cambiar para poder recibirlo. May I say to this house? Le podría decir a esta casa. That you should be growing from one level to another level on a regular. Que ustedes deberían de estar cambiando de un nivel a otro nivel en términos regulares. May I say to the people on this side because they look like they're upset with me. Podría decirle a la gente de este lado porque los otros lados ya se enojaron conmigo. I'll talk to y'all because y'all look a little bit more pleasant on this side. Así es de que le voy a hablar a ustedes porque ustedes se miran más amables. You should be moving. Ustedes necesitan moverse. From faith to faith. De fe a fe. From strength to strength. De fortaleza a fortaleza. And from glory to glory. Y de gloria a gloria. If you're the same way you were last year this time, si usted es el mismo de hace un año atrás, you are dead. Estás muerto. I've been good all week. Me he portado bien toda la semana. This is my last message. Pero este es mi último mensaje. So I might as well not worry about being good. Así es de que ya me cansé de ser buena onda. When you are dead, cuando estás refusing muerto, to change, rehusando a cambiar, you're holding the rest of us back out of what God is trying to take us into. Nos estás deteniendo al resto de lo que Dios nos quiere entregar. Because you have become dead weight that we got to carry. Porque ahora ya has llegado a ser peso muerte que necesitas. Que necesitamos cargar. It's my last day. Mi último día. I say it's my last day. Dije, es mi último día. So I don't have to worry about being good. Ya no me tengo que preocupar de portarme bien. 40 years these people have been wandering around in the desert. 40 años estaban estas personas dándole vuelta al monte. I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. But I like variety. Pero a mí me gusta variedad. I wouldn't want to eat the same thing every day for 40 years. A mí no me gusta comer la misma cosa por 40, no me gustaría por 40 años. Hello. Hello. I wouldn't want to wear the same shoes. No me gustaría ladies, I'm talking about you. Usar los mismos zapatos, mujeres, les estoy hablando. I wouldn't want to wear the same shoes. No me gustaría usar los mismos zapatos for 40 years. Por 40 años. Amen. Amen. I like blue jeans, I like suits, I like different color shirts. Me gusta usar jeans, me gusta diferentes colores de ropa. So I don't do well with the same stuff every day. Yo no hago muy bien con usar o hacer lo mismo todos los días. But when you refuse to change, pero cuando tú rehusas cambiar, to enter into what God has for you, para entrar lo que el Padre tiene, you start going around in a circle doing the same thing and living the same way over and over again. Empiezas a darle vuelta a la misma cosa viviendo de la misma manera una y otra vez. Something is wrong with a people. Algo está mal con la gente. That are going in a circle. Que están dándole vuelta. And calling it progress. Y llamándole progreso. Something's wrong with that people. Algo está mal con esa gente. God is giving you an opportunity. El Padre te está dando una oportunidad. To not walk in a circle. Para no caminar en un círculo. But to make progress. Pero hacer progreso. I don't know if I'm in the right house. Yo no sé si estoy en la casa correcta. Let me put it another way. Se lo voy a poner de otra manera. You all are standing at a place. Están parados en un lugar. Please hear me well. Por favor, escúchenme. When I came here the first time. Cuando yo vine la primera vez. About 2 or 3 years ago. Hace como 2 or 3 años atrás. They gave me an invitation. Me hicieron una invitación. And said to me. Y me dijeron. We're not going to tell you anything that's going on. No le voy a decir nada de lo que está sucediendo. That was the way the invitation came to me. Así fue como vino la invitación. Pastor Michael Rivera. El pastor Michael Rivera. Says to me. Me dice. I got a friend out here. Tengo un amigo acá. In Portland. En Portland. I want you to go with me to them. Yo quiero que tú vayas conmigo a ellos. But I'm not going to tell you what they in the middle of. Pero yo no te voy a decir qué es lo que están pasando. I'll just let you figure it out when you get there.
yo voy a dejar que tú lo puedas conocer cuando llegues. When I got here, cuando llegué, the Lord started sharing everything with me. El Señor me empezó a revelar todo lo que estaba pasando. What they had been in the middle of. En lo que acababan de pasar. What they had lost. Lo que habían perdido. What the enemy had stolen. Lo que el enemigo había robado. Are y'all still with me? Todavía está conmigo. Please listen now. Por favor, escucha ahora. Where you are standing today, donde ustedes están hoy, they've already stood there several years ago. Ya estuvieron ahí hace años atrás. And the generation that stood there then, y esa generación que estuvo allí was en aquel not ready entonces, to enter into what God had for them. No estaba preparada para entrar en lo que el Señor tenía. May I suggest to you, le puedo sugerir, that God is gracing you, que Dios te está dando gracia, and redeeming you, redimiendo, and giving you another opportunity to have what He wanted to give you several years ago, y dándote una nueva oportunidad para obtener lo que Él ya tenía preparado para ustedes hace años atrás. And you are now standing, y ahora están parados, about to go into the greatest season you've ever had in your life. Y están a punto de entrar a la temporada más grande que han experimentado en sus vidas. Yes. It's my last day. I might as well act up. Es mi último día, así es de que le voy a entrar. You're going to recover. Usted va a recuperar. You're going to recover. Van a recuperar. Everything that was lost. Todo lo que se perdió. God is going to make it return to you. Dios va a causar que él se regrese. I am in the wrong house this morning. No, parece que estoy en la casa equivocada. I am in the wrong place with somebody. Parece que estoy en el lugar equivocado. Your reputation is going to be recovered. Tu reputación your va a ser recuperada. Your name is going to be recovered. El nombre va a ser your recuperado. Possessions are going to tus be recovered. Van your a ser recuperados. Resources are going to tus be recursos recovered. Van a ser God recuperados. Is going to return. El Padre regresará. Everything that you've lost. Todo lo que perdieron. Yes. Look at me good. Míreme bien. Well, Bishop, I don't believe it. Oh, obispo, yo no lo I creo. Am not talking about you. No te estoy hablando a ti. I am talking about the one. Le estoy hablando a aquellos that's ready for change. Que están preparados para el cambio. That's what I'm talking about. A usted le estoy hablando. Can I teach this? Puedo enseñar esto. I said, can I teach this? Dije, les puedo enseñar esto. Tell somebody before I go any further. Mire a la persona que está a la par suya antes de continuar. I'm about to enter into my prophetic promise. Dígale, estoy a punto de entrar a mi destino profético, promesa profética. I'm about to move into it. Estoy a punto de entrar a ello. The Bible says. La Biblia dice. He says to them. Le dice a ellos. In verse 4. Versículo 4. For you have not passed this way before. Porque ustedes no han pasado por acá antes. Here's what it really means in the original translation. Ahora, esto es lo que significa en la traducción original. It literally says, literalmente dice, you have gone beyond where you have ever been before. Ustedes van a ir más allá de lo que conocen o donde han estado antes. Let me say that again. Se lo voy a decir otra God vez. God is about to take you. Dios está a punto de llevarlo. Beyond everywhere you've ever been más before. Allá de cualquier otro lugar donde han estado. Woo! Anybody ever heard of a guy named Napoleon Bonaparte? ¿Alguno de ustedes alguna vez conocieron de un hombre que se llama Napoleón Bonaparte? He was one of our. Así es, ¿verdad? Mala parte. Bonaparte. Don't worry about it. Napoleón. Que tenía la mano así. Why y'all troubling el chaparrito. The man? Why y'all troubling the man? ¿Por qué me están? Leave the man alone. Déjenme en paz. It's difficult enough translating for me. Leave him alone. Lo suficiente difícil traducir a este hombre. Napoleon Bonaparte. Este hombre, Napoleón, was born in his mind. Nació en su mente. To conquer. Para conquistar. And to rule the whole world. Y para dominar todo el mundo. This was his mindset. Esa era su manera de pensar. Whatever got in front of him. Todo lo que se ponía enfrente. He marched across it and conquered it. Él marchaba al frente y conquistaba. He wanted to rule the whole world. Él quería dominar todo el mundo. One season of his life. En una temporada de su vida. They're invading Russia. Están invadiendo Rusia. They have to cross the mountains in order to get there. Tienen que cruzar las montañas para llegar ahí.
They have been marching for days and weeks. Habían ya estado marchando por días y semanas. Nobody knows where they are. Nadie sabía dónde estaban. They finally stopped to rest. Al fin llegaron a un descanso. And Bonaparte's generals get the maps out. Y los generales sacan las masas. And they're trying to locate where they are. Y los mapas y empiezan a tratar de ver dónde es que estaban. They have no GPS. No tenían GPS. They had maps. Tenían mapas. And they're trying to locate. Y están tratando de localizar where they are. Dónde estaban. And they look at the map. Y miran el mapa. And the location where they are sitting at. Y el lugar donde estaban is not on the map. Ni siquiera estaba en el mapa. They study the maps and they can't find their position. Están estudiando los mapas y no logran encontrar su posición. Because it's not on the map. Porque no estaba en el mapa. And one of his generals says, y uno de sus generaciones le dice, generales, Bonaparte, le dice, Bonaparte, has marched us completely off of the map. Este hombre nos ha marchado ya completamente fuera del mapa. May I say to casa de padre, podría decirle to the father's house, that God is about to march you. Que el Padre está a punto de marchar right off the map, más allá de lo conocido del mapa, beyond any place you've ever been, más allá de cualquier otro where lugar donde, you are about to go, donde están a punto de you entrar. Can't even imagine where God is getting ready to take ni you. Siquiera se pueden imaginar a dónde el Padre it's los está metiendo. Not on your map. No está en su mapa. So that means lo que significa that nobody will be able to pinpoint nadie va a poder ver your starting position, dónde es que su posición, not your ending position. Your what? Your starting place. Oh, no van a poder ver dónde not iniciar, your ending place. Ni tampoco dónde van a terminar. Nobody will be able to tell you nadie va a poder decir how far to go, más lejos manejar, how far you can grow. ¿Cuánto deben de crecer? How large you can become? ¿Qué tan grande pueden how ser? Much land you can own? ¿Cuánta tierra pueden poseer? Because nobody porque nadie knows where God is trying to take you. Conoce dónde es que el Padre los quiere llevar. Please, I got to hurry because some of y'all look like y'all in a rush. Ay, ya me tengo que apurar porque miro la cara de algunos de ustedes, parece que están apurados. This is interesting. Ahora mire, escuche esto. Joshua, Josué, sits down and waits for 3 days. Se sienta y espera por 3 días. God has already spoken to Joshua. El Padre ya ha hablado a Josué. And he said to Joshua. Y le dice a Josué. This is where I'm taking you. Aquí es a donde los estoy llevando. This is what I need for you to do. Esto es lo que necesito que hagan. But instead of Joshua, pero en lugar que Josué moving immediately, se mueva rápido, he calls prayer for 3 days. Él pide oración por 3 días. The prayer, la oración, is not for him. No es por él. The prayer, la oración, the waiting, el esperar, is for his leadership. Es por su liderazgo. His leadership, su liderazgo, to get the same vision that he got. Para que su liderazgo pudieran recibir la misma he's visión que ella for tenía. People está esperando al pueblo to see what he already sees. Para poder ver lo que él ya miraba. Because Joshua's assignment, porque la tarea de Josué. Oh, I'm getting ready to mess this up. Oh man, estoy a punto de echar eso a perder. Joshua's assignment, la tarea de Josué, is not to give you the vision. No es darte la visión. Está muy callado. But it's right here. Pero está ahí. Joshua tell the leaders the vision. Josué le dice al liderazgo la visión. The leaders tell the people the vision. Los líderes le dicen al pueblo la visión. They're looking at me crazy. Me están viendo como loco. Because the leaders, porque los líderes, live closer to you, viven más cerca de ustedes, than they do, que ellos. Let me explain it another way. Se lo voy a explicar de otra manera. Let me explain it to you in a book that I'm writing. Se lo voy a explicar en un libro que estoy escribiendo ahora mismo. It's called The Ministry of the Neck. Se llama El Ministerio del Cuello. The second level of leadership in a church. El segundo nivel de liderazgo en una iglesia. The head receives the anointing. La cabeza recibe la unción. It runs down to the body. Y corre hacia abajo, hacia todo el cuerpo. Y'all still with me? ¿Todavía está conmigo?
But the second level leaders, pero el segundo nivel de liderazgo is the neck, es el cuello. Because the church, porque la iglesia is the body, es el cuerpo. Are you still with me? ¿Todavía está conmigo? So in between the head, así es de que entre la cabeza and the body, y el cuerpo is the second level leaders, está el segundo nivel de liderazgo. Does that make sense? ¿Se entiende usted eso? The only thing between your body and your head is your neck. Lo que está en medio de su cabeza y su cuerpo es la nuca, el cuello. So I explain the leadership. Así es de que se le explica al liderazgo. By the functions of the neck. La función del cuello. The reason why you have to wait for leaders to get the vision. La razón por la cual tienes que esperar que el liderazgo reciba la visión. For instance. Por ejemplo. Your neck. Tu cuello supports your head. Soporta tu cabeza. It does not support your body. No soporta el cuerpo. Why is it? ¿Por qué es? When I make you a leader, que cuando te hago un líder, that you want to support the body more than you support me. Que tú quieres soportar más el cuerpo que soportarme a mí como tu líder. In order for you to support your body, para que tú puedas soportar tu cuerpo, with your neck, con tu nuca, we have to flip you upside down. Tendríamos que ponerte patas arriba. So when you are a leader, cuando tú eres un líder, and you're supporting the body more than you're supporting your head, estás apoyando más el cuerpo que la cabeza, you functioning upside down. Estás funcionando desordenadamente. Joshua had to wait. Josué tuvo que esperar. Your neck, tu cuello, is designed, está diseñado, to take nourishment down to your body, para traer nutrición a tu cuerpo. If I eat chicken, si yo como pollo, in my mouth, which is in my head, en mi boca, que es parte de la cabeza, and by the time it gets to my body, para el momento que llega a mi cuerpo, it's chuletas. It's to what? It's pork chop. Ah, y ya es... Esa chuleta, gracias. Comió pollo y le bajó chuleta. I'm speaking his language. Le estoy hablando su lenguaje. And he having a problem with his language. Y él está teniendo problema con su propio lenguaje. We got a problem. Tenemos problema. Menudo. If it's chicken going in my mouth, si es pollo que está entrando en mi boca, but pork chop in my body, pero chuleta en mi cuerpo, the only place that it could have gotten perverted, el único lugar donde pudo haberse pervertido, is in the neck, es en el cuello. Uy. So if the dream of the head, si el sueño de la cabeza, is not in the body, no está en el cuerpo, it's because the neck is not taking it down correctly. Es porque el cuello no lo está bajando correctamente. Are you still with me? ¿Todavía está conmigo? Watch this. Mire esto. Anything, cualquier cosa, that comes back up through your neck, que sale de regreso de tu cuello, is sour. Sale amargo. We call it, for lack of a better term, le llamamos, para no oírse muy ofensivo, vomit. Vómito. Leaders, líderes, in this house, en esta casa, how often, ¿qué tan frecuente? Do you vomit on them? Vomitas en ellos. By bringing stuff up out of the body all the time. Trayendo cosas del cuerpo continuamente. Your neck. Tu cuello. Leaders. Líderes, you're not designed to bring stuff up. No estás diseñado para you're traer designed cosas to take para stuff down. Arriba, sino para traer cosas hacia abajo. Stop vomiting on your head. Para de vomitar en tu cabeza. This is the book. Este es el libro. Esto he estado enseñando eso por 8 años. Este es un libro. There's more to it, but this is the basis. Esas son las bases, pero hay mucho más. The third function of your neck, la tercera función del cuello, is to move the body. Es movilizar el cuerpo. Hello. Hello.
Your head don't move your body. Tu cabeza no mueve el cuerpo. Your head move your neck. Tu cabeza mueve el cuello. Your neck pull your body. Y tu cuello jala el cuerpo. So if the leaders, si los líderes don't have the vision, no tienen la visión, it's going nowhere. No se va a movilizar. Doesn't matter how great it is in y'all. No importa qué tan grande sea. If your leaders, si los líderes don't buy into it, no la creen, the body will never buy into it. El cuerpo no se va a movilizar. So he waits. Así es de que él espera for his leaders, para que sus líderes to get the vision, agarren la visión. And if you read it, y si usted lo lee, it says, and the leaders went through the camp, dice que los líderes fueron por el campamento, and prepared the people, y prepararon al pueblo, for what God wanted them to do, para lo que el Señor quería hacer con ellos. Not Joshua, no Josué, not Apostle, no el apóstol. Muy callados. Let me tell you why they can't do it. Se lo voy a decir porque ellos no lo pueden hacer. Your head, porque tu cabeza does not have the capacity, no tiene la capacidad to do certain things, de para hacer ciertas cosas. Your head, tu cabeza has the capacity, tiene la capacidad only to dream, solamente para soñar, have ideas and concepts and visions, las ideas, los conceptos y las visiones. You need a body, necesitas un cuerpo, to put life to your concepts, para darle vida a tus conceptos. Because your head, porque tu cabeza, cannot do it, no lo puede hacer. That's why God said, por eso es de que el Padre dijo, I gave Jesus a body, le di a Jesús un cuerpo, so everybody could see what my idea looked like, para que todos pudieran visualizar lo que mis ideas se parecen. So the leaders go through the congregation. Así es de que los líderes van entre la congregación. And they tell the people, y le dicen al pueblo, this is where we're going. Hacia allí vamos. This is where we're going to move. Eso es lo que vamos a hacer. This is how much it's going to cost. Eso es lo que va a costar. This is what we have to do. Eso es lo que tenemos que hacer. And when you see the priest take off, y cuando ustedes miren al sacerdocio que se levanta, start moving. Empiecen a moverse. Watch now. Miren esto. I'm going to leave my notes again. Ya voy a dejar mejor las notas. He says to them, le dice, some crazy stuff. Cosas tremendas. Don't get too close. No se acerquen mucho. Keep your distance. Mantengan su distancia. Stay 2,000 feet. Manténganse 2,000 pies de between lejos. You and the Ark of the Covenant. Entre ustedes y el arca del pacto. Close enough where you can see it. Lo suficiente cerca para ver. But further enough where you're not too familiar with it. Pero con suficiente distancia para que no estén demasiado cerca. Lord, I'm going to hurt your feelings. Estoy a punto ahorita de. Because one of the things that I've found in the Hispanic community, porque una de las cosas que he visto dentro de la comunidad hispana, is a spirit of familiarity. Es un espíritu de familiaridad. I walked into a television station. Entré a un canal de televisión. With Gigi Avila. Con Gigi Avila. I'm there to do some work. Estoy ahí para trabajar. I walk in. Y yo entro. Cameraman says to me. Y el de la cámara. Hey Billy. Dice, hey Billy. I said, I'm never Billy to you. Dije, no soy Billy para ti. I'm never that to you. Yo nunca he sido eso para ti. Don't you ever call me that. No me llames así. Because you don't know me that well. Ustedes, tú no me conoces de esa manera. To call me Billy. Para llamarme de tú, de vos. You just met me. Apenas me acabas de conocer. How you receive me, como tú me recibes, determine what you receive from me. Va a determinar lo que tú vas a recibir de mí. So if you receive me, si tú me recibes, as Billy, como Billy, I'm gonna give you Billy. Yo te voy a dar Billy. You don't want to know Billy. I am not hung up. Yo no estoy clavado on titles and positions, en títulos o posiciones. But I understand this. Pero comprende esto. What you do not honor, lo que tú no honras, you cannot receive from tú it. No vas a recibir. I might as well just on my last day. Es mi último día. If they become, si ellos llegan a ser victor to you, victor para ustedes, he just lost the ability to help you. Ya perdió la habilidad de ayudarte. Quiet. Muy callado. They don't want to talk to me now. Ya no me quieren hablar. They are never. Ya no.
Victory, Victor, Victor, and Noki, Inoki. When they, when you start calling them that, cuando tú empiezas a llamarlos Victor y Noki, you are too familiar with them. Ya estás demasiado familiarizado. And the anointing won't work for you. Y la unción de ellos no funcionará para ustedes. I tell churches that I raise up. Yo le digo a las iglesias que planto. You don't have to worry about getting that familiar with me. No se tiene que preocupar de tornarse muy familiar conmigo. We will never fish together. Nunca vamos a ir a pescar juntos. We will never go to the movies together. Nunca vamos a ir a ver películas juntos. That is not going to happen. Eso no va a suceder. When I go out to eat with you, cuando yo vaya a comer contigo, we're going to be in a crowd of people. Vamos a estar con gente. So to avoid you getting too familiar with me. Para evitar que tú te tornes muy familiar conmigo. My job is to minister to you. Mi trabajo es ministrarte. To lead you. Liderarte. Not to be your friend. No ser tu amigo. When you reduce your leaders, cuando tú reduces tus líderes, to your friend, a tu amigos, they have no longer, they are no longer your leaders. Ya no son tus líderes. Muy callados. I've been good all week. Me he portado bien toda la semana. I have not injured anybody. I'm just going to break a few legs today. No he dañado a muchos hoy, pero hoy sí voy a quebrar unas cuantas piernas, voy a machucar unos cuantos callos. Jesus went to his city. Jesús fue a su ciudad. Where he was born. Donde nació. And the people were familiar with him. Y la gente lo conocían, familiar con ellos. He's doing miracles everywhere he goes. A donde quiera que iba hacía milagros. Except where they're familiar with him. Con la excepción donde lo conocían a él como familiar. If they walk in here. Si él, ellos entran acá. And you look at them as your friends. Y los miras como tus amigos. You've lost all honor. Ya perdiste todo honor, all respect, todo respeto, and nothing they say to you will matter. Y cualquier cosa que te digan no va a importar. I'm gonna move because y'all look like y'all mad now. Mejor me voy a ir a otro punto porque ya se enojaron conmigo. But in the Hispanic community, pero entre la comunidad hispana, there's this thing, existe esto, of familiarity, de familiaridad. Don't look at me like that. No, no me mire raro, por favor. Don't be looking at me like that. No me está viendo así. You know I'm telling the truth. Te sabe que le estoy diciendo la verdad. You're looking at me like I'm lying. Me están viendo como que si estoy mintiendo. You know I'm telling the truth. Usted sabe que le estoy diciendo la verdad. The Hispanic community. La comunidad hispana. They like. They all up on each other, man. Están ahí abrazándose, metiéndose. Everybody familiar with everybody. Todos familiar con todos. But he said, pero él dijo, when you see the priest carrying the ark, cuando miren que el sacerdote acarrea el arca, do not get too close. No se acerquen demasiado. Because what they are carrying won't work for you. Porque lo que están acarreando no funcionará para ti. Because what he's doing. Porque lo que está haciendo, he's changing how he's going to lead the nation. Está cambiando cómo es que va a liderar a la nación. Up to this point, hasta este momento, they are used to being led by the cloud of glory and a ball of fire. Están acostumbrados a ser liderados por la nube y por la llama de fuego. He's about to change how he's leading them. Está a punto de cambiar cómo los está liderando. It's no longer going to be a ball of fire. Ya no va a ser la nube It's de no gloria. Longer going to be a cloud. Ya no va a ser una nube. He's putting that glory. Está poniendo esa columna, on a man. Esa gloria en un hombre. Uy, uy, uy. And he says to them, y le dice ahora, follow the man. Sigue al hombre. See, y'all. Everything, todo, that's in the ark of the covenant, que está en el arca del pacto, is in him. Está en él. Ah, bueno, yo no lo creo. Well, let me prove it. Bueno, se lo voy a comprobar. Jeremiah 3, Jeremías 3, verse 15 and 16. 15 y 16. And I will give you shepherds. Y te voy a dar. According to my own heart. Te voy a dar pastores de acuerdo a mi corazón. They shall lead you and feed you with knowledge and understanding. Te van a liderar con conocimiento y sabiduría. And you shall no longer lack anything. Y no te hará falta nada. You shall no longer. Ya no. Look for the ark of the covenant. Ya no buscarás el arca del pacto. You won't talk about it.
ya no vas a hablar de ello. You won't go looking for it. Ya no lo vas a buscar. Why? ¿Por qué? Because it's in him. Porque está ahora en él. Well, let me prove it. Se lo voy a comprobar. Because y'all looking at me like... Porque me están viendo raro. Let me prove it. Se lo voy a probar. In the book of Joshua that we read, en el libro de Josué que acabamos de leer, the priest, el sacerdote, the priest, el sacerdote, put the ark of the covenant on their shoulders. Ponen el arca del pacto en sus hombros. They carried it. Lo están acarreando. They carried. Lo están acarreando. The glory. La gloria. Are you with me? Está conmigo. God says. Dios dice. When you see the man who's carrying the glory. Cuando ustedes miren al hombre que está acarreando la gloria. When that man. Cuando ese hombre. Starts moving. Empiezan a moverse. Follow the man. Siguen al hombre. He says this in the passage. Le dice, I'm going to exalt Joshua above you and in your eyes today. Voy a exaltar a Josué hoy delante de todos ustedes. Because as I was with Moses, porque así como estuve con Moisés, I'm going to be the same way with Joshua. Estaré con Josué. Y yo voy a poner lo que el arca contenía en un hombre y voy a cambiar cómo los estoy liderando. Bueno, vamos a seguir al Espíritu Santo. No, escuchen por favor. Voy a cambiar cómo lo estoy haciendo. Voy a poner la dirección en un hombre. I bring you to the man. Te traigo al hombre, so you can follow the man, para que sigas al hombre, into your promised land, a tu tierra prometida. It's quiet, boy. Está muy callado. It's quiet. Demasiado callado. I see them gears in your head moving. Puedo ver cómo es de que las tuercas están dando vueltas ahí. What's this now? Ahora escuche esto. I'm trying to hurry, estoy ahora tratando ya de apurarme. There's a stake. Hay un pedazo de steak de carne. It looks like a ribeye. Que parece un ribeye. It got my name on it. Que ya tiene mi nombre en él. It's blurring my vision. Ya está poniendo mi vista borrosa. What's this? Mire esto. They take off. Se van. And they begin to follow them. Y ahora empiezan a seguirlo. They keep the distance. Mantienen su distancia. So there's no familiarity, no hay familiaridad. But they're not so far, pero no están tan lejos. They can't see the direction they're supposed to go. Que no pueden ver, que sí pueden ver la dirección hacia donde quieren ir. He says to them, dice, please listen. Por favor, escuche. Please listen. Escuche. Lord, I wish I had time. Oh, me gustaría tener tiempo. Fruitfulness, fructífero, ser fruto, in the ark. Está en el arca. A preceding word, una palabra procediente, is in the ark. Está en el arca. Está representada. Representada. By the plague that's broken. Por medio de las tablas que se rompieron. The fruitfulness. El fruto. Is represented by Aaron's rod that buds. Está representado en la vara de Aarón que resplandeció. The mercy seat. Y luego el mercy seat. El propiciatorio. It represents. Representa. The grace of God. La gracia. Where God meets you so he can commune with donde you. Donde Dios te conecta para que pueda comunicarse contigo. Are you still with me? Todavía está conmigo. There's multiplication. Hay multiplicación. There's fruitfulness. Hay fruto. There's progression. Hay progresión. There's grace. Hay gracia. Inside the ark. Dentro del arca. What I'm telling you is. Lo que te estoy diciendo everything es. Everything that you need. Todo lo que necesitas. To move into what God is telling you. Para movilizarte hacia donde Dios te está diciendo. Is already deposited in you. Your leader. Ya está depositada dentro de tu líder. Amén. I'm almost finished because y'all look like y'all can't handle. Ya voy a terminar porque parecen que no pueden recibir esto. Too much of this stuff here. Mucho de esto acá. So I'm gonna cut it short. Así es de que lo voy a cortar. Watch this. Escuche. There's a principle. Hay un principio. That we have to live by. Que tenemos que vivir. When we believe something, cuando creemos algo, we have to act on what we believe. Tenemos que actuar en lo que creemos. When you got faith for something, cuando tienes fe por algo, you got to have a corresponding action with your faith. Tienes que tener una acción que siga tu fe. Are you hearing me? Está conmigo.
They got to the Jordan River. Llegaron al Jordán. That's overflowing its banks. Que está desbordándose. They don't know how they're going to get across. No saben cómo van a cruzar. The Lord says. El Señor dice. Priests. Cuando el sacerdote. Put their feet in the water. Pongan sus pies en el agua. I'm going to make the water. Yo voy a causar que el agua. Back up all the way to a city called Adam. Se atrase hasta una ciudad que se llama Adán. I'm going to dry it up. Yo lo voy a secar. And make it stop flowing. Y parar que fluya. But only. Pero solo. Only. Solo. When the priest. Cuando el sacerdote. Put his foot in the water. Ponga su pie en el agua. What in the world are you talking about? ¿De qué está hablando ahora? ¿De qué está hablando? Somebody. Alguien have to respond in faith. Tiene que responder en fe. Somebody. Alguien has to take the first step. Tiene que dar el primer paso. They have to step. Tienen que parar. Into unfamiliar territory. En territorio que no conocen. They have to have enough faith. Tienen que tener suficiente fe. To step. Para pararse. Into what looked like it might consume them. Para pararse en aquello que pareciera ser que lo va a consumir. Your apostle. Tu apóstol. Is the priest of God in this house. Es el sacerdote de Dios en este lugar. He's filled with the ark of the covenant. Está lleno con el arca del and pacto. He's stepping in the Jordan River. Y se está parando ahora en el Jordán. And you're going to see the river. Y vas divide. A ver el río dividirse. Woo. But somebody, pero alguien, got to take the first step. Tiene que tomar el primer paso. Somebody, alguien, must step in the water. Tiene que pararse en el agua. Are y'all here with me? Me está escuchando. Say to the apostle. Mira al apóstol. Go ahead and put your foot in the water. Diga apóstol, ponga su pie en el agua. Go ahead and put your foot in the ponga water. Ponga su pie en el agua. Go ahead and put your foot in the water. Vaya, ponga su pie en el agua. Because when you put your foot in the water, porque cuando tú pongas tu pie en el it's agua, gonna open up for the rest of us. Se va a abrir para el resto de nosotros. So put your foot in the water. Pon tu pie en el agua. Woo! Lord, if I had time to divide this word. Oh, si tuviera el tiempo para dividir esta palabra. Because it said. Porque dice. The water. Las aguas. Went all the way back to Adam. Se regresaron hasta la ciudad llamada Adán. What are you talking about? ¿De qué está hablando ahora? It went all the way back. Regresó hasta. To the original problem. Al problema original. To what caused lo que causó the mess up in the first place. El problema en primer lugar. May I say to you, ¿le puedo decir algo? That God is about to go back in history. Que el Señor está a punto de regresar a la historia. Rearrange some stuff, stop some stuff. Y arreglar ciertas cosas. And then bring you into what he got y luego meterte a lo que Él te ha entregado. And God is the only one that can do it. El Dios es el único que lo puede hacer. That's why he says, por eso Él lo dice. The ark, el arca. Of the covenant of the Lord your God of all the earth. Del pacto del Señor de toda la tierra. He's going to go across before you. Él va a ir al frente de todos ustedes. So before he put his foot in the water. Para que antes que él ponga el pie. God already put his foot in the Dios water. Dios ya puso su pie. Before he told you. Antes que te diga. About Vision 5000. Antes que te diga Visión 5000. God had already stepped into Vision 5000. El Padre ya se había parado enfrente. It's not his idea. No es la idea it's de él. God's idea. Es la idea del Padre. Yes. Y'all still with me? Todavía está conmigo. So y'all still with me? Todavía está conmigo. There's terminology in this passage. Hay cierta terminología en este pasaje. That God is using. Que Dios está usando. He's talking to the whole nation. Le está hablando a toda una nación. And he's using a word. Pero está utilizando una palabra. That we are accustomed to being singular. Que todos estamos acostumbrados a verla como algo singular. He called Israel you. Le está diciendo a todo un pueblo tú. Read it. Léalo. He called Israel you. Y-O-U, you. Le dice a todo un pueblo, tú. And this is a plural word in this text. Y esa es una terminología plural. But he's talking to them. Pero le está diciendo. As one. Como uno. Solo. Because he understands. Porque él comprende. That what I'm about to do. Que lo que estoy a punto de hacer. There can be no division. No puede haber división. Over and over again, Carlos. Una y otra vez, Carlos. Tú lo lees en el pasaje. And they all crossed over. Y todos cruzaron. And they all walked over on dry ground. Y todos caminaron en tierra seca.
Do you know? ¿Usted sabe? That the overflowing of the banks of the Jordan. Que el desbordar del río de Jordán. It represented. Representaba. Snakes. Representaba culebras, serpientes. All of them were there. Todas estaban ahí. And God says, y Dios dice, I'm going to put my glory on you, te voy a poner mi gloria. And I want you to walk right through. Que quieras a caminar en all medio of the serpents, de todas las serpientes, all of the snakes, todas las culebras, all of the demons, todos los demonios, and put your foot in the water. Pon tu pie en el agua. Cuando tú pongas tu pie en el agua, eso va a ser mi clave, mi señal para moverme a tu favor. As long as you sit still, mientras tú estés sentado sin hacer nada, Dios no tiene que hacer nada. Watch now. Mira ahora. The Red Sea. El Mar Rojo. The nation of Israel is there. El pueblo de Israel está ahí. By God's design. Por el diseño de Dios. You are where you are. Usted está donde está. By God's design. Por el diseño de Dios. The devil. Del diablo. Does not have enough power. No tiene suficiente poder. To control your life. Para controlar tu vida. God help me. Oh, ayúdame, Padre. He surrounds them so they cannot get out. Les da los rodea para que no puedan salirse. They only can go one direction. Solamente tienen una dirección. And that's forward. Y eso es hacia el frente. God has surrounded you. El Padre te ha rodeado. So you can't go but one direction. Para que no te vayas hacia ninguna otra dirección. And that's forward. Y más que al frente. Because if you go back, porque si usted va para atrás, the same demons that had you in bondage before, los mismos demonios que te tenían atado antes, will overtake your life again. Te van a controlar una vez más. Notice this. Note esto. Moses started crying. Moisés empezó a llorar. What are we gonna do, Jesus? ¿Qué vamos a hacer, Señor? What are we gonna do? ¿Qué vamos a hacer? Oh my God. Oh, mi Dios. The Lord says to him, y el Señor le dice, Moses, Moisés, why are you crying to me? ¿Por qué me estás llorando? Stop your crying. Para de llorar. And tell the people, y dile al pueblo, go forward. Caminen al frente. Then he says this, y luego le dice, stretch out your rod. Estira tu vara. Use what you have in your hand. Usa lo que tienes en tu mano. Use what I've already given you. Usa lo que yo ya te entregué. When you use what I've already given you, cuando tú utilizas lo que yo ya te di, the water is going to divide. Las aguas se van a dividir. I'm trying to close. Estoy tratando ya de cerrar. When Moses took the first step, cuando Moisés dio el primer paso, con la vara del Padre en las manos, las aguas se dividieron. Pedro está en la cárcel. Hechos 12. Un ángel llega a la cárcel y le dice, levántate. Las cadenas se caen. Dice, vístete. I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. I've been to prison. Yo he estado en prisión. I've been to jail. Yo he estado en la cárcel. I know how that works. Yo sé cómo funciona eso. Somebody got to open them doors. Alguien tiene que abrir esas puertas. They don't just open by themselves. No se abran solitas. Somebody got to open them doors. When you're in jail, alguien tiene que abrir esas puertas. Cuando uno está en la cárcel, got to open them doors. Nadie puede abrir esas cárceles. Peter in jail. Pedro está en la cárcel. The angel says to him, el ángel le dice, get dressed, let's go. Vístete, vámonos. I've been thinking to myself, yo estaba pensando en esto. Where we going? Yo estaría pensando, ¿a dónde vamos? Door is locked. La puerta está cerrada. You're an angel. Tú eres un ángel. You walk right through the locked door. Tú puedes caminar por esas puertas cerradas. I am not an angel. Yo no soy un ángel. That door lock. Esa puerta está segura. Asegurada. Pero Peter put his clothes on. Se pone el vestuario. The angel said, el ángel dice, let's go. Vámonos. And he started walking. Y empieza a caminar. You know when the door opened for Peter? ¿Usted sabe cuándo fue que se abrió? When he took his first step. Cuando él dio su primer paso. Ay, ay, ay. When he moved in faith. Cuando se movió en fe.
Cuando se movió en fe, doors started opening. Las puertas empezaron a abrir. He walked out of the cell, salieron de la cárcel, out of the prison, salieron de la prisión, got to the gates of the city, llegaron a las puertas de and la ciudad. When he got to those gates, they started opening too. Y todas las puertas empezaron a abrir what también. Am I trying to tell you? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Because you have taken the first step. Por cuanto has dado el primer paso. Every door that needs to open, God will make it come open. Cada puerta que se necesita abrir, el Padre habrá que se abran, causará que se abran. Tengo que cerrar. He's not obligated. No está obligado. The water is not obligated to move. Las aguas no están obligadas a abrirse, a partirse. Hey. You ever been to Walmart? ¿Usted alguna vez ha ido a Walmart? Y'all got Fred Meyer here. Ustedes tienen acá la tienda que se llama Fred Meyer. You ever been in that store? ¿Alguna vez ha ido a esa tienda? You know they got this deal. ¿Usted sabe que tienen esa oferta? I know. Yo sé. I know they got this deal. Tienen esa oferta. It's an automatic detector. Es un detector automático. That when someone approaches the door. Que cuando alguien tan solo se acerca a la puerta. The sensor. El sensor reconoce that somebody is trying to enter in or come out. Que alguien está tratando de entrar o salir. And guess what it does? ¿Y qué cree que sucede? It opens the doors. Abre las puertas. It opens the doors. Abre las puertas. Your situation, tu situación, your circumstance, tu circunstancia, your dream and vision, tu sueño y visión, got an automatic sensor from God in it. Tiene un sensor automático de parte del Padre. It recognizes, reconoce, when you're taking steps, cuando estás dando when los you pasos, start taking steps, cuando tú empiezas a dar los stuff pasos, recognize you coming, las cosas empiezan a reconocerte, and start opening up for you, y se empiezan a abrir para ti. What am I trying to tell them, apostle? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir, apóstol? Don't worry about the size of the dream. No se preocupen del tamaño del sueño. Worry about the ability and the power of the person that gave you the dream. Preocúpense acerca del poder y de la habilidad de aquel que te ha dado el sueño. So the water opened. Así es de que la puerta se abre. Hey girl, you're looking at your grandpa. Hey, niña, estás viendo a tu abuelito. Look at me, look at me. Don't look at him. Mírame a mí, no lo mires a él. Mírame a mí, no lo mires a él. Don't listen to that. No lo escucha eso. Listen, I'm closing. Ya estoy cerrando con esto. I really am. Verdaderamente. He said this. Le dice esto. And the water in the Jordan River. Y el agua del río Jordán. No hubiera dicho nada mejor. Mejor me hubiera quedado callado. How many of you know? ¿Cuántos de ustedes saben? That when a river or a lake or an ocean sits on land. Cuando un río, un mar se reposa sobre una tierra. That when the water moves. Que cuando el agua se mueve. It's muddy. Ahora se torna en lodo. It's slippery. Ahora es resbaloso. The ground is soft. El piso ahora es suave. Except when God opens stuff up. Excepto cuando Dios es el que abre las cosas. The scripture says that when God opened it up, la Biblia dice que cuando Dios lo abrió, they walked across on dry ground. Caminaron en tierra seca. It wasn't slippery. No estaba resbaloso. I'm closing, man. I'm not going to say that no more. It says, dice, and it stayed open. Y se mantuvo abierto. And the ground stayed dry. Y el piso, la tierra se mantuvo until seca. All of Israel. Hasta que todo Israel. Had gotten to the other side. Ya habían pasado a la otra tierra, al otro lado. Whenever God opens something up. Cuando Dios te abre. It's not open for a moment. Se abre por un momento. It's open until everybody's across. Se abre hasta que todos cruzan. Stays open until the vision of the people that are supposed to be attached to it. Está abierto hasta que toda la gente que son parte de la visión are in place and in position. Están en posición y en su lugar. And then this happens. Y luego esto sucede. God closes it. Dios la cierra. He
closes it now. Él lo cierra. And according to Exodus, y de acuerdo a Éxodo, what you dealt with on that side, lo que tuviste que confrontar de aquel lado, do not have the ability to follow you to the other side. Ya no tiene la habilidad de cruzar, de ir a este lado. Hallelujah. Let me go back. Allow for me to go back. Permítame regresar. To Thursday night. Al jueves, el día jueves. I'm closing the chapter. Estoy cerrando el capítulo. To your first story. A tu primera historia. And I'm writing a new chapter. Estoy escribiendo un nuevo capítulo. Which is your second story. Que es tu segunda historia. You all in a season. Están en la temporada of new beginnings. De un nuevo inicio. I really am finished. Verdaderamente, ya estoy terminando. There's only one key. Solamente hay una llave. There's only one key. Hay una llave that you need to remember. Que tú necesitas recordarte. Don't get disunified. No se desunan. Stay in unity. Manténganse en unidad. Stay as one. Manténganse como uno. I said, stay as one. Dije, manténganse como uno. According to Isaiah 65, verse 8. De acuerdo a Oseas, capítulo 8. The new wine. El nuevo vino. The new move of God. El nuevo mover de Dios. Is in the cluster. Está en cluster. En la esencia. Not in the single grape. No solamente en una uva. Stop trying to handle it by yourself. Para de tratar de hacerlo por ti solo. Stay connected to the cluster. Conéctate con los demás. Because that's where the new move of God is. Porque ahí es donde está el nuevo mover de Dios. I am. Sí. I am done. Ya, yo te voy a terminar. The devil is going to do everything in his power. El enemigo va a tratar de hacer todo en su posibilidad. To divide you against the vision that's been cast. Para dividirte en una división que ya fue echada afuera. But you have to say to him. Pero tú le tienes que decir. I've joined the team. Yo me he unido al equipo. And we're moving forward. Y nos movilizamos hacia el frente. I have joined the team. Yo estoy ahora parte del equipo. There is no I. Ya no es solamente yo. In team. En esa palabra I've joined the team. Yo estoy uniéndome al equipo. And we are moving forward. Y nosotros movilizamos hacia el frente. I'm gonna close this. I'm gonna close this. Voy a cerrarlo. Mira, es más, voy a apagar acá. I'm gonna close this. Lo voy a apagar. Because if I don't close it, I'll keep coming back to it. So I'm gonna close it. Mira, ya está apagado. Si no regreso, okay. Y sigo. Can I close it? Lo puedo cerrar. And say this. Y decir esto. See, I'm giving it away. Mire, es más, lo estoy regalando. That means that I'm close to being lo finished. Que significa que verdaderamente estoy cerrando. Watch this now. Mira esto ahora. Something supernatural happened. Algo sobrenatural sucedió. When we move from I. Cuando nos movilizamos de yo. To we. A nosotros. When a church. Cuando la iglesia. Can stop saying I. Para de decir yo. And start saying we. Y empieza a decir nosotros. They become a candidate for a supernatural move of God. Ahora son candidatos para un mover sobrenatural de parte de Dios. Watch this. Mire esto. Say this to me. Diga, repita esto conmigo. Say it to me. Dígamelo a mí. I believe. Yo creo. Lord, I've heard and gotten better response at a funeral. Oh, Señor amado, he recibido mejor respuesta en un funeral. Say this. Diga esto. I believe. Yo creo. Say it again. Una vez más. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. You said I believe. Usted acaba de decir yo creo. I didn't hear that. Yo no escuché eso. Because all of y'all were saying it at the same time. Porque todos lo estaban diciendo a la misma vez. I heard we. Yo escuché nosotros. Whenever I cuando yo can transition into we, se cambia a un nosotros, something supernatural, algo sobrenatural, and synergetic, y sinérgico, takes place. Ya se lleva a cabo. It defies the law of mathematics.
viene a desafiar las leyes matemáticas. One, uno, can put a thousand to flight. Pueden echar a correr a mil. But two, pero dos, that's in unity, ese es en unidad, can put 10,000 to flight. Pueden echar a correr 10,000. Something supernatural happens. Algo sobrenatural sucede. When we can come together. Cuando nos unimos. The enemy is going to do everything in his power. El enemigo va a tratar de hacer todo en su parte. To get you to talk against this vision. Para hablar en contra de esta visión. Here's what Joshua said. Y eso es lo que Josué dijo. Shut up. Cállate. Keep your mouth shut. Mantén tu boca callada. Until I tell you to shout. Hasta que yo les diga que hablen. If you are not, si no lo hacen, going to speak in agreement with the vision, si no van a hablar en acuerdo con la visión, shut up, cállense la boca. I leave tomorrow. Yo ya me voy mañana. Bueno, él se va mañana. So I can tell you. Yo les puedo decir. Shut up. Cállense la boca. Porque cada vez hablas en contra de lo que Dios está hablando, no estás tomando el lado en contra de ellos, estás tomando el lado en contra de Dios. Ya, tengo que parar. ¿Usted sabe lo que causa que una orquesta sea tremenda o muy buena? La individualidad de cada instrumento, pero que han aprendido cómo sonar juntos para producir solamente un sonido. Esto es lo último que digo. Ya, les prometo. When I was in New York, cuando yo estaba en Nueva York, en Chicago, they took me to these operas, me llevaron a estas óperas, these plays, estos lugares. There's an Italian opera that they took me to. Hay una ópera italiana a la cual me llevaron. I don't even know what they're saying. Ni siquiera comprendo lo que están diciendo. I don't even know what they're saying. No sé lo que están diciendo. But there was a certain moment in the opera. Pero hubo un momento en esa ópera. And I'm just standing up. Yo estoy parado. I'm crying. Estoy llorando. I don't even know what they're saying. No sé qué están diciendo. Here I am. Aquí estoy. I'm a grown man. Ya soy un hombre viejo. And I'm in the opera. Y estoy en la ópera. People beside me, all around me. Gente alrededor de mí. They clapping. Están aplaudiendo. They crying. Llorando. I'm crying. Yo estoy llorando. I don't even know why I'm crying. Y ni siquiera sé por qué estoy llorando. Because I don't even know what they done said. No sé qué es lo que están diciendo. But it's just all over me. Pero me está llenando. When I got out, they asked me, "Did you enjoy it?" Cuando salí, me preguntaron. I said, "Oh my God, man." ¿Te gustó? Oh, dije, ay, God. Señor mío. It was so good. Estuvo tan bueno. I don't even know what happened. Ni siquiera supe lo que pasó. I can't explain. No se lo puedo explicar. But it was just good. Pero estaba bueno. You know what made it good? ¿Sabe qué fue lo que lo hizo bueno? You know what made it crescendo? ¿Qué fue lo que lo hizo magnífico? Y llegar a esa parte, no fueron los actores en la plataforma, los que estaban abajo de la plataforma. Porque en un drama, en ópera, usted no mira a la orquesta. Están debajo de lo que se le llama un hoyo. And as the actors are going through, y mientras que los actores están ahí pasando, they start playing down there as a foundation up under the actors. Empiezan a tocar como fundamento hacia donde están los actores. And
they are not in unity. Y si no están en unidad, they are in harmony. Están en armonía. The highest level of unity. El nivel más alto de unidad. Where each instrument, donde cada instrumento, has kept their individuality. Han mantenido su individualidad. But they're playing one song. Pero están tocando una sola canción. I'm not asking you. Yo no te estoy pidiendo to lose your individuality. Perder tu individualidad. I'm asking you. Te estoy pidiendo to surrender your individuality. Que rodees tu individualidad. To the dream and the vision of this house. Al sueño y la visión de esta casa. So that God can create harmony. Para que el Padre pueda crear armonía. And if you do it, y si tú lo haces, the same way, la misma manera que la orquesta me influenció, va a ser la misma manera que esta casa va a influenciar toda la ciudad. Moving forward, movilizándonos al frente, and I've joined the team. Uniéndome al equipo. May I solicit you? Les podría solicitar to join the team, que se unan al equipo, and move the vision forward, y muévanse con la visión. I said that was my final statement, but dije que era lo último. The Spirit of God just told me to do this. Pero el Espíritu me pidió que haga esto. If you are the Ark of the Covenant, si tú eres el arca del pacto, because he's put all of that inside of you, porque ha depositado todo eso en ti, according de acuerdo to the Bible, a la Biblia, the Ark of the Covenant, el arca del pacto has to be carried on somebody's shoulder. Tiene que ser cargada en el hombro de alguien. So the dream that they have, el sueño que ellos tienen, if you don't put it on your shoulder, si no lo pones en tu hombro, and take it out of the building into the community, y sacarlo de este edificio hacia la comunidad, it will rest right here in this aquí building. Aquí va a reposar. The Bible call you priest. La Biblia les llama a ustedes sacerdotes. I said the Bible call you priest. Dije, la Biblia les llama sacerdotes. A part of your responsibility, de tu responsabilidad, is to put the ark. Ahora es poner el arca. To put the ark. Poner el arca. Their dream. El sueño. On your shoulders. En tus hombros. And walk it in the community. Y caminarlo hacia la because comunidad. They don't have the capacity. Porque ellos no tienen la capacidad to carry it out there. De carriarlo allá afuera. You do. Ustedes sí. You do. Ustedes sí. So I solicit you, les solicito, to join the team, que se unan al equipo, and move the dream of God forward, y movilicen el sueño del Padre hacia el frente. Amen. 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 Did y'all get that today? Lo recibieron esta mañana. I said, did you get that today? Dije, lo recibieron esta mañana. How many of you gonna join the team? ¿Cuántos de ustedes van a unirse al equipo? I said, how many of you gonna join the team? Dije, ¿cuántos se van a unir al equipo? And walk the vision. Caminar la visión. And carry the dream of God. Acarrear el sueño del Padre. Del edificio. Into the community. Hacia la comunidad. It has been my privilege, ha sido mi privilegio. My honor, mi honor. To stand before you, pararme delante de ustedes. And to share this living word of God with you. Y compartir esta palabra viva con ustedes. May you become the priest, que ustedes lleguen a ser el sacerdocio. That carry the ark, que acarreen el arca. As God envisioned you. Como el Señor lo ha visualizado. We bless you. Les bendecimos. I said, we bless you. Dije, les bendecimos.